agradecida que hayan venido todas, porque casi todas han procurado traer a una amiga, porque es que tengo otras amigas de viaje, digo, esto del incenso y eso, que están parando, pues... En la vida para un negocio. En la vida para un negocio, pero... Yo creo que ahora, si quieren, colaboran bueno, contigo. Y a vosotros, pues siento a ella. Porque es una persona que yo, lo que la he conocido, me gustó mucho para este momento, para que llegara este momento y pudiéramos todas apreciar yo lo que quiero para mí, me gusta para mí, lo quiero para vosotros. Y el currículum vitae es muy largo. Perdona que lo lea, pero es que como no es muy largo, me la ha dado resumido, pero sí, ya, eso está resumido, pero no me lo he podido, no me lo he podido aprender de memoria, entonces lo voy a leer. Bueno, pues el currículum vitae de Ana Eugenia Venegas Moreno, Ubrique, 1967. ¿Es el año que te hiciste la comunión? ¿Qué naciste? Filóloga, educadora social, máster de liderazgo femenino, escritora con grandes preocupaciones sociales o una educadora con grandes inquietudes literarias. Sus escritos están irremediablemente llenos de sus vivencias sociales y culturales. Su libro de investigación, con pinceladas narrativas titulando Prácticas sexuales y parafilias del albor de las sombras de Grey, causó una verdadera conmoción por su tratamiento de las prácticas sexuales y comportamientos violentos y humillantes. También es autora de la colección de relatos Quimera Bipolar, donde se contemplan historias desde la psicología de la diversidad a la atención a la situación de la mujer. Su literatura más personal e intimista está en sus poemarios, Todos los ojos, El confortable armario de las galletas, sus novelas Lina, Un camino de identidad y Una instalación en Berlín. Finalista del primer premio literario en Cina de Plata y ganadora de Tiflo Especial 2019. Son historias muy documentadas sobre lo más humano de la transexualidad, la mujer contemporánea y los trastornos mentales. Escribe para revistas Cursamo y La Garbía, de la que forma parte el Consejo de Redacción. Colabora, está muy bien, con Onda Cero, que a mí me gusta. Gracias. ¿Oíste? Me gusta. El periódico de Marbella Directo y Televisión Marbella. Realiza performances e instalaciones comprometidas como expresionista over 50. Su compromiso en el ámbito de la mujer va en la línea del discurso de Emma Watson para Naciones Unidas. Hate for Sin. La necesidad de la complicidad de los hombres para hacer un mundo más justo. Es una lectora empedernida, crítica literaria, conferenciante y notario de la actualidad artística en su entorno. Ha escrito más de 1.700 artículos publicados en su blog sobre artistas, exposiciones, libros, conciertos, relacionando la cultura con la educación social, y ha sido visitado más de 800.000 veces. Yo creo que ya te has dado a conocer al mundo. Así es que esta es Ana Eugenia, que ahora la vamos a escuchar en... que nos dice. Y el rubrique, y el rubrique. Vamos a todos, señores y señoras. Tenemos pocos, pero están muy bien las representantes masculinas que tenemos. Y bueno, he for she, ¿no? Bien. Pues muchas gracias a todas por
emplazaros a llevaros de la Torre por pensar en mí para pasar un rato con vosotras y para trabajar sobre un tema que parece de sentido común, y lo es, pero que no es, como sabemos, no es el más común de los sentidos, puesto que siempre el ser humano no resuelve los problemas como debiéramos ni en el momento que debiéramos. Ya veremos por qué. En esta charla tenemos unos objetivos que son los de definir los conceptos, acercarnos a redescubrir, porque no, yo no voy a sacar una varita mágica y os voy a decir cómo tenéis que resolver los problemas, sino vamos a redescubrir cómo se resuelven los problemas, cuál es la manera más efectiva y más adaptativa, cuál es el proceso más adaptativo. Luego vamos a ver cuáles son los obstáculos que tenemos. ¿Qué obstáculos hacen que no nos dirijamos, que no nos conduzcamos como debemos? Que son las emociones, la destrucción cognitiva que esto provoca, el proceso de duelo, el victimismo, que también nos da muchos sentimientos. Y para eso vamos a acercarnos a las técnicas de pensamiento racional, vamos a intentar controlar nuestra respiración, vuestro pensamiento y a aprender a analizar los problemas, descomponiéndolos, que es como se hace, como se debe hacer, y aportando soluciones y luego decidiendo qué solución es la que queremos ver dentro de la que sea capaz, es posible. A la par vamos a presentar tres pequeños vídeos que van a ser ilustrativos de lo que estamos hablando en este momento, que espero que os guste. A mí realmente me gusta mucho. Están en inglés, pero no importa porque abajo está subtitulado y el que se necesita que esté subtitulado. Y en inglés están dos, uno está en castellano. Y bueno, pues espero que os interese este tema, que en el que podemos encontrar muchísimas frases de personas muy importantes tratándolo. Todo el mundo sabe cómo hay que resolver los problemas. Luego, cuando nos toca resolverlo a nosotros, ya es otra cosa como lo hacemos, ¿no? El Papa Juan XXIII dijo que solo por hoy, trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Porque se nos atraganta. Joseph Conrad dijo, siempre enfrentarse es el modo de resolver el problema, enfrentarse a él. Malcolm X dijo, fijaros lo que dijo Malcolm X, la bisagra que chirría es la que consigue el aceite. Y Albert Einstein dijo, la formulación de un problema es más importante que su solución. Irman Berman, el cineasta, dijo, la vida es una ininterrumpida e intermitente sucesión de problemas que solo se agotan con la muerte. Arnold Glasgow dijo, nada dura para siempre, ni siquiera tus problemas. Rudyard Kipling dijo, siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo, evita muchos problemas. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente y, aunque sea débil, se transformará en fuerte. Esto lo dijo Leonardo da Vinci. Y finalmente he dejado a otro que también es que nos da lecciones de qué tenemos que hacer con los problemas. No sabemos qué hizo él con el suyo. Queda prohibida, es Pablo Neruda, es un verso de Pablo Neruda. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad sus sueños. Bueno, pues vamos allá. Un problema es un asunto del que se espera una solución y que evita ser mucho de ser obvia y de lo que es, se supone que es el planteamiento inicial, ¿no? El matemático Weitzel, creo que se pronuncia así, lo definió de una forma ingeniosa. La resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Un problema es, por tanto, un asunto que no tiene respuesta mecánica, instintiva y que pides buscar soluciones. Son dificultades a solucionar. Los problemas los tenemos de variopintos, ¿no? Cuando estamos en el colegio pensamos que los problemas solo son de matemáticas, de física. Bueno, pues aparte de todo esto, los hay de ingenio
pero nosotros nos vamos a centrar en los problemas personales, aunque esto no vale para todos los ámbitos. ¿Cuáles son los problemas personales? Pues los económicos, los contextuales, los emocionales, las adicciones, los laborales, los familiares, la salud, las decepciones, los problemas de pareja, los éticos, todas estas cosas que nos asaltan todos los días. Bueno, este señor, para que veáis que la primera cosa que se nos viene de qué es lo que es un problema, no, si no se racionaliza y se piensa, podemos equivocarnos. El doctor le dice al enfermo, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, y le dice el otro, no, porque la otra pierna tiene la misma edad, y no le duele. Efectivamente, el señor tendrá una artrosis o algo, ese será realmente el problema, no que no tenga la edad. Efectivamente. Bien. Vale, según la RAE, es un problema. El problema viene de problema en latín y del griego problema, que también creo que son pronunciaciones, Charo, tú quieres más... Sí, sí. ¿Tú has estudiado griego? ¿No? Sí, pero se me ha olvidado. ¿No te olvidó? Vale. Bueno, pues según la RAE, un problema es una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de solución dudosa, un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin, un disgusto, una preocupación, el planteamiento de una situación cuya respuesta es desconocida y que debe atenerse a métodos, debe obtenerse a través de métodos científicos. Aquí el capitán Sparrow, ¿acordáis de este de Piratas del Caribe? Pues este nos da idea de por dónde se nos escapan los problemas, ¿no? Y nos dice que el problema no es el problema, sino el problema es tu actitud frente al problema. Bueno. ¿Pero qué supone para nosotros un problema? Pues, ¿hay alguno de los que yo haya comentado más que se os ocurra? Aparte del de los hijos, del de la familia, del de la salud, los económicos. El marido la puerta. Pero el marido la mujer. Como problema en sí mismo. Pedro, cuenta. Bueno, la aceptación del propio yo. Efectivamente, esos problemas éticos y de ese tipo, sí. Hay tres formas de resolver los problemas. Tenemos la forma impulsiva, que es tomar la acción más fácil, la más rápida que se nos ocurra, y que esta puede no ser la mejor y puede tener unas consecuencias que no son las que queremos, ¿no? Luego existe otra, que es la evitativa, que es la de no aceptar el problema, no afrontarlo, evitarlo, escapar o escondernos, y el problema, pues claro, persiste o se agrava. Si no, ahí tenemos lo que nos está ocurriendo en Cataluña, que Rajoy le estaba echando ahí, diciendo, vamos a echarle paciencia, y se ve que la paciencia no ha sido suficiente. Luego tenemos la manera racional. Bueno, podríamos tirarlo así, en esta ruleta que os he puesto aquí, que es como si lo echáramos a suerte, ¿no? Pues vamos a alejarnos del problema, a ver si se va, vamos a buscar ayuda, bueno, pues. Y luego hay la manera racional. La manera racional es tratar de definir el problema, exactamente en qué consiste el problema, que no nos invadan las emociones, centrarnos en la solución del problema, generar alternativas, o sea, qué caminos puedo escoger, a ver si tengo más de uno, y luego tomar la decisión de qué camino voy a coger, dependiendo de las opciones que tuviera. Esta es la forma más efectiva, es la más adaptativa y la que mejores rendimientos nos dará y con menos sufrimiento, claro. Aquí tenemos a uno que ha tomado la determinación impulsiva. Lo va a arreglar. Luego tenemos este otro señor que también lo va a arreglar. Y luego, pues nada, tenemos ya esta mujer que es que utiliza la razón para solucionar su problema y llega a la conclusión de que la madurez emocional supone comprender que los problemas van y vienen y que la mejor forma de enfrentarse a ellos es aceptarlos y buscar soluciones sin perder tiempo quejándose. Esta chica, yo es que no lo veo porque no veo, pero bueno, pero sé lo que pone.
A ver, la nena le pregunta a la mamá que cómo está, y la madre le dice que está malita, que está, tiene una temperatura normal o algo así. Y dice que, le dice, pues voy a preguntarle a mis hermanos a ver si te llevan al médico. Y dice la otra, ¿sabes que tus hermanos no tienen dinero? Y dice la otra, ella podría ponerse a llorar, decir, ay, qué mundo tan terrible, lo que nos está pasando, y sin embargo ella pues se para y dice, voy a solucionar el problema. Pues dice, voy a intentar tratar de conseguir el dinero. Se va a la calle, intenta pedir el dinero a las amistades, supongo que serán las amistades, y entonces con ese dinero ya lleva a su mamá al médico y ya su mamá luego se encuentra mejor. Bueno, sí, pero a lo mejor lo consigues, pero llorando en tu casa. Hay personas. A ver. Bien, como la respuesta es razonada, como veis, yo no os voy, es que hoy no os voy yo a vosotros ni a sacar la varita mágica ni os voy a descubrir la pólvora, porque todo lo que os voy a presentar es de sentido común. Pero vamos a ver qué nos nubla el sentido común. El sentido común, porque... bien. ¿Por qué no siempre reaccionamos como debemos? ¿Por qué no todo el mundo reacciona como se debe, ¿no? Para ser efectivos. La respuesta es que somos humanos. Y somos maravillosamente humanos, pero también somos complicadamente humanos. Y, por ejemplo, un robot en el que tú le metes las órdenes de cómo debe funcionar, se le presenta la situación y directamente dice, información digital, los ceros o uno, tengo que coger para la derecha o tengo que coger para la izquierda, pero no se pone a pensarlo, ni le perturba la rabia, ni la ira, ni el miedo, nada de eso. Los seres sensibles somos, los seres humanos somos sensibles y somos capaces de recrear lo que no vemos u oímos en este momento. Por ejemplo, somos capaces de proyectar, de pensar lo mal que va a ser el futuro, aunque luego el futuro ni sea malo ni nada. Nuestro cerebro es muy complejo y tiene una parte del cerebro que le llamamos la parte reptiliana, que funciona instintivamente, que eso nos equipara a los animales, que eso nos lleva pues a enfrentar violentamente las cosas o a huir, como huyen los animalitos cuando viene un animal feroz, ¿no? Pero el cerebro también, nuestro cerebro también tiene algo más, y es la parte evolucionada, ¿no? Que funciona por procesos de pensamiento. De esta manera hacemos construcciones, construimos a partir de los conocimientos y experiencias. Además, construimos como hemos aprendido. ¿Esto qué quiere decir? Que como hemos aprendido a resolver los problemas, lo podemos reaprender para mejorar nuestra vida. Con actitudes, el ser humano tiene actitudes que pueden ser nuestro peor enemigo, porque todas tienen el manto de las emociones que nos hacen tan humanos y tan complejos y a veces tan autodestructivos. Es por eso que a la hora en que nos presentan un problema, algo que aceptar o que resolver, tan fácil como tienes un problema, lo resuelves, si se puede, o lo aceptas, o la reacción que tengas que tener, pues nosotros a veces lo complicamos. Y lo complicamos por algunas cuestiones, entre ellas son el proceso de duelo y la distorsión cognitiva. El proceso de duelo es esa manifestación, esa exteriorización de los sentimientos por la pérdida de alguien o de algo significativo. Y luego tenemos la distorsión cognitiva, que esto trata de las trampas emocionales. Hay algunas formas de pensamiento que pueden llevarnos a la tristeza, a la depresión, y haciendo que las depresiones, que los disgustos, que esas sensaciones que tenemos no duren más tiempo. Estas trampas emocionales son pensamientos muy negativos y disfuncionales que nos hacen percibir la realidad de manera muy distorsionada. Bien.
Estos dos están en estado de shock, que podríamos decir que es parte del proceso del duelo, ¿no? Les han dado una noticia de que, una mala noticia o una noticia complicada que tienen que resolver. Bien, el dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino que cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, también de la cotidianidad cómoda nuestra, de lo que nos saca de la zona de confort, que eso es lo que suponen los problemas, el duelo nos conduce a la necesidad de adaptarnos a una nueva situación, por lo que es necesario el duelo. El duelo es una herida, un shock, y requiere de un tiempo para su cicatrización. Y pasa por distintas fases. Aunque no todo el mundo las hace todas, y no todos lo hacemos bien. Por eso muchas veces algunos estamos muy tocados del ala y tendríamos que ir al psicólogo, pero rápido. Las fases del proceso de duelo son la negación. Primero nos quedamos diciendo, esto no puede ser verdad, cómo ha podido ser, no es justo. Nos sentimos incrédulos ante el golpe. Luego podemos sentir rabia, esto nos enfadamos, pero esto ¿por qué me está pasando a mí? Esto y nos cuesta trabajo, y es mejor, esa rabia produce descargas de ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo que nos ayudan luego a reaccionar. O sea que también es necesaria. Lo que no es bueno es quedarnos en el enfado o quedarnos en la negación. Tenemos que hacer el proceso. Negociación. Luego nos ponemos a fantasear, o con nosotros mismos, con el universo, con Dios, ¿no? Ojalá esto no hubiera ocurrido, Dios mío, quítame la chepa, ¿no? Pero bueno, está bien hablar con Dios, con el universo y todo eso, pero hay que hacer algo, además. Y bueno, luego pasamos por tiempos de miedo, de depresión, se siente tristeza, incertidumbre, no sabe uno cómo va a reaccionar, no sabe qué va a hacer, cuáles van a ser los resultados. Y la aceptación. La aceptación no es fácil aceptar, pero es imprescindible para poder continuar. Para tú empezar a analizar un problema, primero tienes que analizar lo tienes. O sea, tienes que aceptar que tienes un problema. Hasta el momento que no aceptas, hasta el momento en que aceptas que tienes un problema, tú estás, que aún no estás en posición de ponerte a resolverlo. Y bueno, desde luego, está claro que un problema no es lo peor del mundo. Un problema es porque estamos en el mundo. Porque los problemas son piedras del camino de la vida. O sea, vamos de uno en otro y algunas veces por más de uno. Proceso... A ver. Distorsionar la realidad también es humano. Nuestra realidad es la realidad que vemos con nuestras gafas emocionales. Es lo que os decía antes, si nosotros hemos aprendido a que cuando tenemos un problema nos es difícil solucionarlo, cuando se nos estropea el coche, resulta de que en el garaje no lo tienen 2 semanas y se nos crea un problema enorme. Cuando nos pase algo en el coche, nosotros somos capaces solo de ver el problema que se nos va a originar en esas 2 semanas. Porque somos capaces de ver con las gafas de nuestra experiencia, todo lo que nos ha ocurrido. Y con la experiencia también de cómo hemos aprendido a resolver los problemas, cómo en nuestras familias se trataban estas cosas, si se hacían dramas. En España es muy somos muy dados a hacer dramas de los problemas, o sea, agrandarlos, ¿no? En los tipos de distorsiones cognitivas que tenemos aquí a la derecha hay uno que es la magnificación. Pues ese nos ocurre mucho a nosotros, ¿no? Somos muy... Y a los ingleses les ocurre en líneas generales, ¿eh? Lo minimizan, porque ellos no exteriorizan sus emociones y todo eso, entonces eso son costumbres culturales, ¿no? Costumbres de la familia, del país y todo esto. Nosotros no nos da vergüenza llorar en público, llorar en los funerales y esas cosas. Pues todo eso forma parte de nuestra mochila para solucionar problemas. Nuestra realidad es la que vemos con nuestras gafas emocionales. A veces generalizamos.
si tenemos un problema hoy, pequeño, se nos ha, no sé, se nos ha pinchado el coche, la rueda del coche, ¿no? Y aunque hayamos tenido una mañana maravillosa, que hemos pensado, hemos desayunado con la familia, hemos paseado por la playa, todo ha sido precioso, bien, cogemos el coche, vamos a venir aquí a esta conferencia y tenemos la rueda pinchada, decimos, me cachi en la mano, todo me pasa a mí, todo me pasa a mí. La generalizamos, ¿no? Todo me pasa a mí. Y luego, ¿ahora qué voy a hacer? Solo somos capaces de ver con visión de tubo ese problema. No somos capaces de, por ejemplo, de tardamos, ¿no? Tardamos en reaccionar, algunos más que otros, y algunos, por ejemplo, se quedan en estado de shock. Somos solo capaces de ver eso y no somos capaces de ver alternativas. Dejo el coche aquí, me monto en el bus, me voy para allá, llamo a mi hijo por el teléfono. ¿Me explico? Ese tipo de reacciones que dan soluciones. Y eso, bueno, y luego nos amarra, el miedo nos coge y somos capaces de proyectar eso, pues lo mal que lo vamos a pasar los días siguientes, porque el coche no lo voy a poder coger, porque quién va a llevar al niño al colegio, por quién me va a llevar al médico que yo tenía cita en el comarcal, todo este tipo de cosas se nos enreda en la cabeza y hacemos un totum revolutum del que no sabemos salir, ¿no? O sabemos salir, pero con sufrimiento. Bien. Os voy a poner un ejemplo con esta pequeña película, os voy a poner un ejemplo de que a veces no vemos lo que hay. No vemos lo que hay porque estamos a lo nuestro, y estamos tan concentrados en lo nuestro que no vemos lo que hay. Voy a ver si soy capaz de ponerla desde aquí. A ver. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was plugging my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not... Bien. Hemos visto que ha habido un asesinato y ha venido un detective, ¿no? Y está preguntando a todo el mundo y ha descubierto quién era el asesino, ¿no? Vale. Pues ahora nos pregunta el detective que si lo hemos visto todo lo que ha pasado ahí. Y ahora vamos a ver todo lo que ha pasado ahí. ¿Vale? Sí, se puede, claro. Sí. Plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? 21 cambios. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts and precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was plugging my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Alguien se había dado cuenta de los cambios? Yo poco, pero sí, he visto un movimiento. No, pero digo yo ahora. Antes no, antes. Yo antes no me di cuenta. Antes os habíais dado cuenta, pero es que yo cuando lo vi, lo he traído porque me quedé tan sorprendida, porque es que, claro, yo decía, yo le miraba, digo, esto tiene truco, entonces le miraba las manos a ver si le cambiaba los objetos, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que no me había dado cuenta ni de que habían cambiado el muerto,
Pero eso se ha hecho mientras estaba... ¿No? Todo eso se ha visto antes, pero no lo hemos dado cuenta. Nada, nada. Eso está... Yo he visto el oso. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest! Lady Smythe! But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant are you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts and precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest! Bueno, todo esto era para que nos demos cuenta todo lo que no vemos cuando estamos, tenemos visión de tubo, cuando estamos generalizando, cuando estamos concentrados con toda la mente centrada en un lugar, ¿no? Falla el inglés. No, también la traducción tampoco era muy real. Así que... No, pero gracias a la traducción sí, ¿no? Bueno, pero tampoco era tan importante. Bien. Las emociones, como nos hemos dado cuenta, la ansiedad, la ira, el temor, los celos, el resentimiento, todo esto nos bloquea nuestro entendimiento para la resolución del problema, o sea, que son obstáculos. Pero existe también otro factor, y es el que hemos hablado antes un poco, que es el beneficio del drama. El beneficio del drama, tras el proceso de duelo, esto que tenemos que hacer de salir del estado de shock, es necesario preguntarnos si realmente queremos salir de esta situación en la que estamos de víctima y en la que estamos sufriendo, ¿no? Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, el beneficio secundario de la enfermedad o de sentirse víctima es una expresión de origen psicoanalítico que fue desarrollada por Freud a principios del siglo XX. Y dicha expresión hace referencia a un sujeto que al estar enfermo en condición especial se vale de ello, adoptando una postura cómoda, evitando así realizar esfuerzos, enfrentar hechos y sobre todo cambiar. Es la satisfacción directa o indirecta que un ser obtiene en un estado que generalmente es transitorio. También se obtiene beneficio de la consideración y del cuidado de los demás. Pues, ¿cuánta gente que está enferma o que tiene cualquier trastorno, cualquier problema, se queda en la casa haciéndose la víctima y que los demás lo ayuden, que los demás lo cuiden, que los demás lo consideren, que los demás le pasen la mano por la espalda todo el rato, ¿no? Si os acordáis, este muñequito que hay aquí abajo se llamaba Calimero. ¿Os acordáis de Calimero? Calimero conseguía tenernos a todos ahí alrededor de la televisión porque era una víctima. Era un pajarito, un pollito, era un pollito que el pobre daba lástima porque todo lo ocurría a él y era digno de lástima. Pues a eso le llamo yo la actitud Calimero.
Si decidimos buscar soluciones, en vez de quedarnos en esa actitud calvero, aceptando las pérdidas y teniendo la humildad suficiente para comprender que hay cosas que no están en nuestra mano, aparece de nuevo lo que hemos llamado el sentido común, lo que desde el principio estamos atendiendo al sentido común. Quiero saber, bueno, tú pones en internet esto del sentido común y de los problemas, y 2000 anuncios, 2000 frasecitas, no drama zone, no zona de drama, menos drama y más actitud, todo el mundo lo sabe. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, y llegamos a una parte de esta charla en la que yo os voy a presentar uno de los hombres, es un psiquiatra, y que yo tengo una profunda admiración por él, por su obra, por su vida y por lo que hizo. Viktor Frankl, ahora ya la pequeña película que os voy a poner, vais a conocer a Viktor Frankl. Y este hombre dijo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Pues eso, puedes ser Calimero o puedes ser Superman con cualquier sufrimiento que tengas. Vamos a ver este vídeo. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fue llevado a los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en las que se mantenían los prisioneros allí eran deplorables. La ración de comida cada día estaba limitada solo a una pieza de pan o a una taza de sopa. Además, los prisioneros estaban sometidos a trabajos pesados durante todo el día. Al menor signo de agotamiento, eran mandados a la cámara de gas o a la chimenea, donde eran sacrificados. Bajo estas condiciones tan terribles, la probabilidad de recuperar su libertad y mantener la vida era bastante baja. Solo uno de cada 28 reclusos lograron recuperar su libertad al final de la guerra. ¿Qué fue lo que le dio la motivación a hombres como Viktor Frankl de continuar a pesar de tan adversas circunstancias? Viktor Frankl, dentro de su introspección, llegó a la siguiente conclusión: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Era evidente que las condiciones eran las peores imaginables, pero al igual que los otros sobrevivientes a ello, fueron capaces de tomar con una actitud paciente y resignada estos momentos tan difíciles. Muchas veces en nuestra vida tenemos que afrontar circunstancias difíciles, que muchas veces nos hacen poner en apuros. Quisiéramos que estas situaciones no nos correspondieran vivirlas, pero está en nosotros afrontarlas serenamente, tal como lo hicieron aquellos hombres reclusos, incluso en momentos donde la esperanza parecía haberse desvanecido por completo. No podemos cambiar las situaciones externas, pero sí podemos cambiar la manera en que actuamos ante estas situaciones. En algunas ocasiones llegamos a pensar, si yo tuviera una casa más grande, sería más feliz. Si tuviese un carro más grande, sería más alegre. Si viviera en otro sitio, mi vida sería más fácil. Pero ten la plena seguridad de que independientemente de la situación en la que te encuentres, así tengas todas las riquezas del mundo, las condiciones externas que te rodean nunca van a ser perfectas. Está en ti tomar las acciones necesarias para cambiar y avanzar con el flujo de la vida. Ten en cuenta que mientras te encuentres en este mundo, tienes un sentido por el cual vivir. El sentido para Viktor Frankl era poder volver a reescribir el manuscrito científico que perdió una vez llegó a los campos de concentración. También soñaba con reencontrarse con su familia, al igual que muchos otros reclusos. Esas personas que lograron sobrevivir lo hicieron gracias a su fortaleza mental. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. A veces damos por sentado las cosas que tenemos, un techo para vivir, comida todos los días, una familia, y no nos damos cuenta de que muchas personas ni siquiera tienen la posibilidad de tener un techo. Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración durante 3 años, en los cuales su único pensamiento se centraba en cómo conservar su vida.
Sabía que en cualquier momento podía ir a la cámara de gas o a las chimeneas, y allí todo acabaría. Una vez, fue trasladado a otro campo de concentración, y el simple hecho de saber que allí no había cámara de gas ni chimeneas le dio mucha tranquilidad, porque sabía que podía conservar la vida, por lo menos mientras estuviese allí. Este libro es una invitación a agradecer por cada momento de la vida y aprender a aceptar que independientemente de todo lo que estés viviendo, siempre habrán situaciones muy difíciles que requerirán de nosotros una actitud paciente. Muchos prisioneros, una vez en libertad, se imaginaron que su sufrimiento había sido tanto que ya no habría espacio para más dolor en sus vidas. Sin embargo, al llegar a casa y encontrar que todos sus familiares habían muerto prisioneros, pudieron comprobar que los momentos de sufrimiento también son inherentes a la vida, lo que no significa que debemos dejarnos llevar por las circunstancias. Viktor Frankl, en su condición de psiquiatra, estuvo al cuidado de algunos enfermos durante algún tiempo, época en la cual la única amenaza no fue morir a manos de los guardias en la cámara de gas o en las chimeneas, sino también fue morir víctima de una fiebre tifoidea, que al final también acabó con la vida de muchos. Dentro de sus conversaciones con otros prisioneros, muchos expresaban que ya no esperaban nada de la vida, por eso optaban por suicidarse con cuerdas de alambre que tenían corriente. Sin embargo, Viktor Frankl trataba de persuadirlos de que no eran ellos quienes tuviesen que esperar algo de la vida. Era la vida la que aún esperaba algo de ellos. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. La vida siempre espera algo de nosotros. Por eso estamos aquí. Debemos tener esa meta, ese deseo ferviente de continuar. Esto nos dará el valor suficiente para continuar día a día logrando cosas nuevas, agradeciendo por cada día y por cada cosa que tenemos. Ese es el mensaje más importante que puedo destacar de este libro. Es un libro que definitivamente vale la pena leer. De esta manera concluyo este resumen y bien. El libro al que se refiere es un libro pequeñito, es muy fácil de leer y cuenta la experiencia que él tuvo en los campos de concentración y luego cómo desarrolló la logoterapia, que es esa teoría suya de el hombre busca un sentido, ¿no? Se llama El hombre busca un sentido, se llama el libro, de Viktor Frankl, ¿vale? Os lo recomiendo mucho. Bueno, dentro de nuestros medios podemos hacer algo con la vida. Si esperamos que la vida haga por nosotros, mal. Bien. Ya que sabemos que los caminos por los que nos pueden llevar las emociones, la respuesta natural del duelo y el victimismo, empecemos a actuar. Primero vamos a definir. Resolución es el acto y el resultado de resolver. Es las dos cosas. Tú estás, la resolución es la acción y el resultado es cuando ya has acabado y el producto también es la resolución. Un problema es una dificultad, un contratiempo, un inconveniente. Y a donde yo quiero que lleguemos es a lo que es un protocolo. Un protocolo es una guía para superar el shock y las emociones paralizantes y ser eficiente. Bueno, lo saben. Bueno, las fuerzas de seguridad del Estado saben perfectamente cómo tienen que actuar en cada momento. Un militar en un barco, por ejemplo, en un barco de la Armada, todo el mundo sabe qué tiene que hacer en cada momento, dependiendo de las distintas situaciones. Se aprenden de memoria todos los protocolos para actuar en el momento en que haya una emergencia. En el momento que surge un problema, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, de manera que ni el estado de shock, ni las emociones, ni nada puedan obstaculizar la resolución de ese problema. Sanfarrancho de emergencia, lo que sea, y todas, cada uno a su posición haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un protocolo de emergencia para una evacuación pues de un centro, ¿no? Bueno. La evacuación de un centro, eso los niños en todos los colegios lo aprenden. ¿Cómo evacuar el centro en el caso de que haya un incendio o cualquier problema?
Pues eso, tienen que irse cada uno con su profe, uno detrás de otro, por un lado del pasillo para no amontonarse. Si hay humo tienen que ir gateando para... O sea, todo eso está previsto para que no entren en estado de pánico, se pongan a gritar, cada uno coja para un lado y... son unas reglas, eso es un protocolo. Para hacerse con el equilibrio suficiente para encarar el problema, la primera parte del protocolo que diría yo, cuando uno le surge algo, un inconveniente fuerte, uno tiene que hacerse con el control de uno mismo, para salir del estado de shock y ponerse en disposición de buscar soluciones, ¿no? Entonces, se pueden usar técnicas de relajación, de control mental, y yo os he traído tres, aunque hay muchísimas cosas que pues, en las redes y bueno, que hay muchísimas técnicas estas para buscar el equilibrio. Os he traído tres que son muy sencillas de hacer, para que se puedan hacer en la calle, en cualquier sitio, para no contar el número, porque no se va a poner uno en plena calle a hacer un ejercicio de meditación, así como los budistas. Bien, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Os he traído las tres respiraciones completas, el dominar el pensamiento y mirarse desde fuera. Para evitar que las emociones contaminen la reflexión. Las tres respiraciones es un ejercicio muy sencillo. Porque uno aquí mismo puede hacer una respiración, inspirar por la nariz y visualizar cómo que el aire llena toda su cabeza, seguir luego respirando, que llene los brazos, que llene el tórax, luego que llene el abdomen y luego sentir como que el aire llena hasta los pies, hasta los deditos de los pies. Y luego pulsar tranquilamente, es muy sencillo, ¿eh? No tienes ni que cerrar los ojos, ¿eh? Estoy haciendo yo el drama bueno, pero no hay ni que hacerlo. O sea, tú repites tres veces eso y ya estás controlándote a ti mismo. Luego hay otra técnica que se llama el cambio de pensamiento, para lo cual es muy importante haber hecho la respiración, porque ya... Uno se para con la respiración, se para el pensamiento este que nos empieza a embargar, el de darnos vueltas en la cabeza de los problemas, de las emociones y todo esto. Paramos el pensamiento y ahora intentamos sustituir ese pensamiento por un pensamiento proactivo que busque soluciones definitivas o provisionales. Se puede hacer. Porque nosotros somos los dueños de nuestro cerebro. A lo mejor no estamos educados para la gimnasia esta, pero tú puedes decirle a tu cerebro, para ya de pensar en eso y piensa en otra cosa. Al principio cuesta muchísimo trabajo, pero poco a poco, igual que cuando haces gimnasia con el cuerpo, pues igual se puede conseguir con la mente. Bien. Luego hay otra forma para ponerse a pensar en una solución y que no nos afecten las emociones, es pensar que lo que nos está ocurriendo a nosotros les está ocurriendo a otros, y como si fuese a nuestro amigo. Funciona muy bien, por ejemplo, donde nosotros nos sentamos normalmente, pues ahí alejarnos, enfrentarnos a ese lugar y como si lo estuviéramos hablando a un amigo allí, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, pues de esa manera, pues se empieza ya a trabajar sobre el problema, a analizarlo, a separarlo, a ver todas las partes que tiene, que todas las partes que tiene, luego pues, supone buscar una solución para cada una de sus partes. Bueno. Evitar que las emociones contaminen la reflexión es importante. Detectar lo que sentimos, por qué lo sentimos y dejarlo ir. Realmente todos esos pensamientos nos van a invadir, pero tenemos que tener la fuerza de dejarlos ir. Y porque hay que ser consciente de que en ese momento pues no nos ayudan. Nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagamos un nido en ella.
tú el pájaro da vueltas por ahí arriba, pero en el momento que el pájaro venga y se ponga aquí y quiera hacer nido, va a escuchar. Yo el pájaro lo voy a echar, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Mm? Esto es lo que es un esquema de resolución de problemas a nivel matemático, científico, que vale para cualquier tipo de problema, también los personales. ¿Cómo hay que hacer? Hay que analizar el problema, después hay que describir ese problema con todos los elementos que tenga, y luego formularlo. Es decir, el problema exacto es este. Supongamos que nos surge una enfermedad crónica, ¿no? No quiero, no lo quiera, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que identificar el problema, comprender la magnitud que tiene ese problema, ¿qué va a significar eso en mi vida? ¿Qué me va a impedir hacer? ¿Qué estaba haciendo yo antes y ahora ya no puedo hacer? Me tengo que preguntar si quiero seguir con mi vida o quiero a recurrir a la actitud Calimero, ¿no? Y si realmente quiero seguir con mi vida, aceptando que hay cosas que tengo que renegociar conmigo, lo que podré seguir haciendo y lo que no. Porque habrá cosas que ya no pueda hacer o no pueda hacer de la misma manera. Pues hay que ver con qué medios cuento para adaptarme a la nueva situación. ¿Mm? Y ver qué apoyos tengo. Si puedo apoyarme en alguien, si puedo apoyarme en alguna asociación, en alguna institución. Y todo esto es mucho mejor si lo escribimos, porque así se nos aclaran muchísimo más las ideas. La técnica de la escritura es muy importante. Lo que sí es, otra vez hay que volver al tema del sentido común, para determinar cuál es el verdadero problema. El que tenemos el inmediato, el que hay que resolver cómo, quién y si está en nuestras manos hacerlo o buscar ayuda o aceptar la situación. Hay que ser fuertes. Eso de que nos han dicho, o hubo un tiempo en que se decía, sí, expresa tus emociones, sí, tienes derecho, claro, todo el mundo tiene derecho a estar triste. Pero a veces eso se vuelve contra nosotros. Un rato, pero luego reacciona. Tenemos que aprender a ser fuertes, a subir los niveles de frustración. A comprender el juego de la vida con sus reglas. Por ejemplo, no podemos jugar al ajedrez sin poner rey, para que no nos lo coman. Y no podemos pensar que vamos a pasarnos aquí toda la vida y no vamos a coger ni un resfriado. La enfermedad, la muerte, los disgustos, las pequeñas o las grandes traiciones, las dificultades de todo tipo forman parte de la vida. Bueno, tenemos una persona con discapacidad en casa, ¿qué hacemos? Pues al principio nos vamos a sentir... Vamos a sentir que tenemos un problema muy grande, que no sabemos, que no vamos a saber resolverlo, nos vamos a sentir en estado de shock, vamos a tener miedo por cómo esa persona va a llevar su vida adelante, si nosotros vamos a tener fuerza para sacarla, se nos ha acabado completamente ya disfrutar en esta vida, porque nos vamos a tener que dedicar todo el tiempo a cuidar a otro, ese tipo de cosas, ¿no? Todas esas emociones nos van a atacar, pero ¿cuál es exactamente el problema que tenemos? Pues el problema es las dificultades que esa persona va a tener para su día a día. Por ejemplo, se me ocurre, si esa persona que tiene una dificultad para ver, resulta de que quiere venir a esta conferencia, quiere venir a la conferencia, pues tenemos que pensar qué opciones tiene. El problema es que no pueda poder venir conduciendo su coche. Sí. Porque eso está claro, no puede venir conduciendo su coche. Hay que aceptarlo, ese problema, y ahora empezar a ver qué opciones tenemos para solucionarlo. Pues las opciones son, te puedes venir un taxi, te puedes coger un coche y un rehabilitador te ha enseñado cómo moverte por la calle con un bastón, puedes pedirle a alguien que te traiga, también puedes coger la opción de no venir.
en tu casa y llorar allí, que todo el mundo te pase malita por el nombre. Bueno, pues los problemas son eso. Las dificultades, las necesidades nuevas que vamos a tener, las necesidades de médicos, las necesidades de apoyo de instituciones, por ejemplo la ONCE tiene rehabilitadores para que te ayuden a adaptarte a tu vida. Los cuidados especiales que a lo mejor vas a necesitar, si son personas que a lo mejor tienen que ir, que tienen dificultades de movilidad. Bueno, pensar que el tema de la felicidad es una cosa que hay que tratar, por ejemplo, con un psicólogo o un educador social, porque mucha gente cuando se le da una situación de esta piensa, yo no voy a ser más feliz en mi vida. Y se puede ser muy feliz, mira Víctor Frank. Y vamos a ver ahora un vídeo que es muy interesante. Luego, vamos a necesitar nuevas herramientas, a lo mejor, ¿no? Nuevos trucos. Yo tenía un amigo que cuando empezó a tener problemas en la visión, se martirizaba, se frustraba porque la llave, no podía meter la llave en la cerradura para abrir la casa. Y un día le dije, mira, porque claro, a mí me habían enseñado a hacerlo. Mira, no te tortures, lo que tienes que hacer es esto. Esta es la llave, la coges con estos dos dedos y este dedo lo pones en el agujero de la cerradura. Acercas la llave y la metes. De nada vale que cada vez que llegas a la puerta le digas a tu mujer, es que no puedo abrir la puerta, no puedo abrir la puerta. Pues tío, búscate recursos para abrir la puerta, ¿no? Pues eso. Cosa de hay que solucionar a veces la compasión, la autocompasión, todo, porque eso son forma parte de todos los sentimientos, de todo lo que se viene encima, pues con recursos que hay que buscar. Cuando tenemos un problema inmediato, tenemos que tener una solución mediata. Meditada, perdón. Tenemos que tener una solución meditada. Si es remediable, se remedia. Si no, hay que aceptarlo. Hay que optimizar los recursos, tanto los físicos, los mentales, los administrativos, la familia, los amigos, las adaptaciones. Hay que echarle creatividad al asunto, ¿eh? Hay que buscarse educadores sociales, psicólogos, lo que haga falta. Hay que apoyarse en asociaciones. ¿Cuántas personas ante gente que tiene cáncer pues recurre a la asociación de ayuda contra el cáncer? Porque realmente ellos son los que saben qué hay que hacer, pues, emocionalmente, cómo ayudar con los tratamientos y todo eso, ¿no? ¿Qué hay aquí? La mujer que ha perdido los ojos, ¿cuál creéis tú que sería realmente el problema? ¿Que ha perdido los ojos? ¿O sea, que ha perdido la visión? Se le acabó la vida para ella, pienso yo. ¿Ah? En un principio. Claro. Bueno, no ha terminado ya el ver, ya no. Se acabó. Ya lo mismo. El problema es que no ve. Pero piensa lo que hace tu mujer. Claro. Pero la solución. Claro, chico, se me acabó la vida. Eso es lo primero que se me ocurre. Eso es lo primero que se me ocurriría. Bien. Pues lo primero debería de pasar un proceso de duelo, que es lo que dices tú. El proceso de duelo, esto es lo que me ha caído a mí. Hay que ver lo que me ha caído. Esto ya se acabó todo. Ya no sé qué hacer con la vida. Luego tiene que haber una aceptación y una decisión de si se quiere vivir la vida con plenitud. Luego enfrentar los problemas uno a uno. Quiero ir al médico y al comarcal y no veo. ¿Qué hago? ¿Cómo llego al comarcal? Pero a mí me tiene que ver el médico. Porque que yo no vea bien no quiere decir que se me haya acabado la vida. Eso no es verdad. En un principio. Ya, no, sí, eso es lógico. Es lógico, en el proceso de aceptación es lógico. Hay que analizarlo uno a uno esos problemas y luego crear las soluciones y elegir una. Ayuda mucho adaptar los deseos. Porque claro, si uno dice, yo quiero meter la llave en la cerradura así, como si fuera un picao, a ver. Pues muy bien, tú mira, hace eso, pero no puede. Entonces tienes que adaptar tus deseos, ¿no? Adaptarse a la nueva manera de encarar los problemas, de encarar la vida, ver qué puedo hacer por mí misma o por la persona que lo ocurra, qué apoyo psicotécnico necesita, bueno, pues ya es lo que hemos dicho. Los atajos, los trucos, los apoyos de los familiares y de los amigos y uno mismo, que tiene que decidir qué quiere vivir. Eso es lo que llamamos resiliencia. La resiliencia
es un proceso individual donde la persona logra adaptarse a cualquier adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza, hasta fuentes de tensión significativa. La resiliencia no es un rasgo que la gente tiene o que no tiene. Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Nosotros ahora que ya sabemos cómo funcionar, sabemos que tras el estado de shock, tras el proceso de duelo, que en cuanto más antes lo hagamos, en cuanto antes empecemos a analizar el problema que realmente tenemos y cómo buscarle soluciones, pues mucho mejor, ¿no? Resiliencia es la capacidad de salir adelante y además usar las experiencias negativas para ello. Lo importante no es tener buenas cartas, es saber jugar bien las que tienes. Y este que viene ahora me gusta más. Dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. La gente que es feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino lo que la que hace lo mejor con lo que tiene. Y para eso, y como fin, ya os voy a poner este vídeo que no lo he podido poner apaisado porque no he sabido ponerlo. Pero mirad, por favor.